Periodista Salvador Camarena, él escribe en el periódico El Financiero, su columna se llama, su espacio se llama La Feria, trabaja en otros medios también, es nuestro amigo y lo hemos invitado para comentar todo esto porque estoy seguro, Salvador, que mucho, mucho tendrías que comentar y que decir, además de lo que ya has escrito en el periódico El Financiero, donde según tú, este hecho en Palacio Nacional parece tener, no tener con mucho cuidado a quien ahí reside, ahí gobierna, sino que sigue pensando que los periodistas independientes son pillos, corruptos, cómplices de las peores atrocidades, salvo tu mejor opinión, claro. Te saludo con mucho gusto, bienvenido, Salvador, gracias por estar con nosotros. Pepe, el gusto es mío, en una ocasión que me gustaría estar tocando otros temas, por supuesto. Por desgracia, tenemos que hacernos cargo del atentado gravísimo en contra de nuestro colega Ciro Gómez Leyva. Te agradezco mucho la invitación. Y mira, pues, por supuesto, tú has referido lo que publiqué el día de hoy en El Financiero. Gracias por la mención. Es evidente que yo escribí eso sin ver la mañanera de hoy, que fue muy lamentable. Porque el presidente, yo soy de los que creen, Pepe, que no podemos hacer una correlación entre lo que pasó el jueves, terrible, y el ambiente que ha creado el presidente López Obrador en la mañana. Sin embargo, es muy claro mi posicionamiento de que sí podemos hacer responsable al presidente de lo que pasa a partir del jueves en la noche. Y del jueves en la noche para acá, el presidente no se hace cargo, como máxima autoridad de este país, de que tiene que hacer todo lo que esté en sus capacidades para que la libertad de prensa, la libertad de expresión, gocen de todas las posibilidades para servir a la sociedad. Ha minimizado el hecho ocurrido el jueves, ha vuelto a cargar en contra de Ciro Gómez Leyva, ni más ni menos, ha vuelto a señalar no sé qué pecados en su concepción de no sé qué historias en su narrativa de un pasado que a él le gusta estigmatizar sin ver lo que esos periodistas, muchos de los que él menciona, abonaron para que precisamente en 2018 ganara la opción que él representa. Porque hay en la biografía de cada uno, por supuesto, cosas que la que cada individuo se tiene que hacer cargo. Pero el presidente de la República hoy es eso, el jefe del Estado mexicano, y el jueves él vivió en esta ciudad el atentado, el intento de asesinato más grave en décadas en la capital. Uno más de los atentados en contra de la libertad de prensa en personas dedicadas al periodismo, como fue nuestro colega Javier Valdés, como fue la periodista de Chihuahua Mirolava Bridge, ellos sí asesinados. Afortunadamente Ciro está bien y está en su espacio trabajando, pero lo que no podemos permitir es que el presidente siga pensando que no pasó nada. Y el presidente parece querer normalizar esta situación, que un hecho así sea un asunto de autoridades locales de la Ciudad de México, y él sigue su narrativa de todos los días como si nada hubiera ocurrido ese jueves, en que creo que todos los demás tenemos la obligación de señalar: presidente, hágase cargo de su investidura, por favor, cuide sus palabras, usted tiene el derecho a la mañanera, no tiene el derecho a que el ambiente se enrarezca por sus expresiones. ¿Hay mezquindad en todo esto? ¿Cómo le explicarías? Hay un personaje que cree que todo precio es menor, o prácticamente todo precio es menor, con respecto a lo que él se ha planteado como una transformación, entre comillas, porque eso creo que solo lo dirá la historia. Él ha declarado la historia antes de que la historia ocurra. Entonces, para él, todos los sucesos cotidianos, todas las cosas gravísimas que en este país se pueden vivir, son asuntos que tienen que ser trascendidos porque nada debe entorpecer la marcha de lo que él se ha propuesto como gobernante, y ni siquiera como gobernante, que ya implica la obligación de sentarse a la mesa y tratar de ponderar entre una serie de opciones, sino como un líder de un movimiento, ni siquiera una cabeza de un gobierno, porque el gobierno es para todos y él no se asume así, él se asume para solo una parte. Así esa parte sean declaradamente los pobres, porque habría que ver si los pobres están mejor hoy que antes. Esa es otra discusión, Pepe. Pero yo veo aquí un personaje que está fijo en una idea y que no hace cargo de su responsabilidad y que no se detuvo el jueves en la noche, y si ya estaba dormido, porque esto fue tarde y él se despierta muy temprano, de acuerdo, pero que cuando amaneció le dijo: a ver, momento, esto sí no tiene precedente, o cuando tuvo el precedente fue un quiebre del Estado mexicano. Pepe, tú eres un periodista que ha vivido y ha reseñado muchas cosas.
Desde Manuel Buendía, la capital de la República, periodísticamente, desmiénteme, Pepe, no se conmovía de esta manera. Bueno, pues qué bueno que Ciro está en su espacio trabajando, pero qué malo que se hayan atrevido a hacer eso. Y si esas personas, autores intelectuales y autores materiales, se atrevieron a hacer eso, es que algo ven en el ambiente de permisividad. Eso es lo que hay que atajar, y desde el jueves eso es lo que yo creo que hay que reclamar al presidente de la República, que no se ha dedicado a atajar eso. Se ha dedicado, sí, a atacar y a señalar insistente, reiteradamente a la prensa, pues como enemiga del pueblo, ¿no? Como cómplice de ladrones, Salvador, de una mafia, ¿no? Que debe ser vencida, borrada de la faz de la tierra, porque comete la insolencia de ir a contracorriente de su movimiento. Eso es lo grave, que un presidente que tiene esta mentalidad en la cumbre, en la cúspide del máximo poder, y tú sabes a lo que me refiero, pues debería ser más contenido y aprovecharla, tener la sensibilidad más elemental de cambiar el tono. En la columna que tú mencionas, Pepe, y te agradezco la referencia de nuevo, yo digo que 48 horas antes del atentado en contra de Ciro Gómez Leiva, el presidente dijo que escuchar a Ciro y a otros, mencionó a otros colegas, era casi casi causa de un tumor cerebral. El presidente podría desdecirse de eso, todos cometemos errores, él también. Y podría decir, oigan, hubo una expresión esta misma semana en que fue el atentado contra Ciro Gómez Leiva absolutamente fuera de toda proporción, me desdigo, la retiro, me disculpo. En ese momento yo no veo de ninguna manera que él asuma una responsabilidad política por lo que le pasó a nuestro colega. Al contrario, yo veo que se distanciaría con toda propiedad y con toda autoridad de quien haya querido igualarse en esa lógica de que a los tumores hay que extirparlos. Los periodistas, insisto, tenemos que dar cuenta de nuestras biografías, todos y cada uno de nosotros. Pero la máxima autoridad está para generar concordia y condiciones de diálogo donde convivan todas las fuerzas, todas las opiniones, como dice tu espacio, donde se den todas las expresiones y los ciudadanos, las ciudadanas y los ciudadanos decidan a qué periodista escuchan, a Pepe Cárdenas, a Ciro Gómez Leiva, o a 10,000 más. Hay miles de periodistas que puede escuchar un ciudadano. Eso es lo bueno que hemos venido conquistando todos los mexicanos en las últimas décadas. No puede haber alguien que diga que generar, que escuchar a X o Y periodista genera un tumor, Pepe. El presidente se está tardando horas muy delicadas en desdecirse, decir, me equivoqué, me excedí, no pasa nada, no le va a quitar nada a su proyecto. Al contrario, esto debería ser un punto de quiebre para que él entienda que no gana nada ni su movimiento ni él con esa serie de expresiones perniciosas, con polarizar a partir de juicios ad hominem. No gana nada. El presidente creo que debería recapacitar y debería encauzar el cierre de su gobierno de la mejor manera posible, Pepe. Tenemos mucho que ganar todos los mexicanos si el presidente le va bien. Bueno, que él no se complique solo la misma ruta de su movimiento. Te agradezco mucho, Salvador, esta reflexión en voz alta en este momento en que, bien lo señalas, desde la muerte de Manuel Buendía, hace ya muchísimos años, no se había estremecido el gremio con un movimiento telúrico, con un terremoto de esta magnitud. Les mando un abrazo a ustedes en Fórmula. Como colegas de Ciro, sé que están tocados, están sensibles. Qué bueno que Ciro está en su espacio y estoy a tu zona siempre, Pepe. Muchas gracias, fuerte abrazo, Salvador, que te vaya muy bien. Gracias, igualmente. Hasta luego. Salvador Camarena, periodista, columnista en el periódico El Financiero. Él tiene